Pánico y descontrol total en el Partido Socialista después del batacazo electoral en Galicia de este pasado domingo, con cada vez más dirigentes comenzando a ver cómo Sánchez puede llevar a la tumba al PSOE. Y es que los espectáculos dantescos de la ministra de Hacienda ya no parecen calar ni entre sus votantes, ni entre muchos de sus dirigentes como el Australopithecus Óscar Puente. Y probablemente es un problema que tiene que analizar el Partido Socialista desde un punto de vista de su implantación territorial. El problema, Óscar, es gente como tú y los podemitas, que ya no engañáis a nadie, ni con vuestros lloros que han debido llenar los embalses de toda España, con los numerosos tuits lamentando el batacazo de la izquierda a la que se sumaba el kiosquero podemita de Castilla y León. El partido de los recortes, el partido del salvaje deterioro de lo público... Que no cuela, D'Artagnan, que estas mierdas no cuelan ya. ¡No votes a la peña que te está quitando la puta sanidad pública! Eso sí, no se puede decir que estos vagos redomados no tengan moral a juzgar por estas palabras de la candidata de Podemos, después de sacar menos votos que el Pacma. Yo estoy convencida, y no pararé de decirlo, que hay futuro. Más moral que el Alcoyano. Y es que estos tipos viven en su burbuja como los pocos votantes que les quedan, absolutamente engañados por tipos como el supuesto periodista Ignacio Escolar. ¿Tú crees que les ha desgastado? Antes te preguntaba si tenía o no influencia el debate nacional, amnistía... Te diría algo más que la amnistía, el que parezca que depende del PSOE de Puigdemont, o en Galicia esto afecta mucho menos. Yo creo que no. Pues nada, seguro que no ha tenido nada que ver la amnistía, como tampoco habrá tenido que ver el espectáculo dantesco ofrecido por la ministra comunista de Trabajo, Yolanda Díaz, en campaña electoral, con el castañazo sideral que se ha dado en su tierra natal, provocando que los partidos que integran Sumar como Más Madrid o Compromís se planteen ya romper la coalición, algo que dejaría a la fascionaria sin su juguetito. Yolanda Díaz es el colmo de la hipocresía y de la cosmética de bambalinas. Y es que por más que se empeñen, las milongas progres ya no funcionan como lo hacían. Y menos que lo van a hacer por más que desde Televisión Espantosa se digan cosas como estas. Sí, hay gente muy de bien, incluso de derechas. Y no, no es magia, son tus impuestos y los míos, que también destinan el Partido Popular a los medios de manipulación masiva, que dedican su tiempo a engrandecer a Feijóo y Ayuso, que supuestamente era la diferente y la valiente en el Partido Popular. Que hay alternativa y esperanza. Se llama Alberto Núñez Feijóo. Y esto, señoras y señores, lo decía la presidenta madrileña el mismo día que su partido se reunía con el PSOE en Bruselas, intermediario mediante para repartirse el Consejo General del Poder Judicial. Casi nada. Y de esta manera supuestamente pretenden absorber a Vox, que aguantó como un titán en las elecciones gallegas e incluso creció respecto a las últimas elecciones, a pesar de que en el Partido Azul plantearan su campaña con el objetivo de rematar a los de Santiago Abascal, que esta semana lleva una vez más una ley al Congreso para ilegalizar a los partidos separatistas, y al Senado una solicitud de reprobación al ministro Óscar Puente, que veremos si el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en esta Cámara, apoya. Sea como fuere, está clarísimo que Vox llegó para quedarse, como vuelve a demostrar esta encuesta en Asturias, que le deja exactamente con los mismos votos y escaños que en las anteriores elecciones, o esta otra encuesta de cara a las elecciones vascas, que presumiblemente se celebrarán en 2 meses, y donde el partido Abascal incluso crecería, manteniendo el escaño de la valiente Amaia Martínez y aspirando a conseguir uno más. Esto por no hablar de las elecciones europeas, en donde Vox, junto a sus socios del grupo de conservadores y reformistas europeos, y junto quizás al grupo de Identidad y Democracia de Marine Le Pen, si finalmente se lleva a cabo la coalición por la que aboga la francesa, podrían conformar el partido mayor en el Parlamento Europeo, frente a la sectaria Ursula von der Leyen, que anunciaba ayer mismo que pretendía repetir como presidente de la Comisión Europea con el apoyo del Partido Popular, e imagino que también del responsable del gabinete de prensa de los azules, Federico Jiménez Los Santos, que ayer se despachaba contra un servidor en su programa de esta manera. Lágrimas Progres nos viene a demostrar hasta qué punto el subjetivismo puede afectar al raciocinio y dañar al sentido común. Es una enfermedad de la secta. Las sectas, sí, sí, por su propia naturaleza, que es el yunque, piensan que hay una conjura internacional, mundial, ultragaláctica, que hay marcianos también, y que preferimos ahorcarnos con tal de que le duela un poco una uña a Vox. Exacto, exacto. Esto ya lo decía en aquella novela póstuma de John Kennedy Toole, sí. La conjura de los necios. Sí, señor, sea... La conjura de las sectas. Evidentemente uno no puede tomar esto más que como medallas en el pecho, más aún después de las barbaridades que ha dicho esta misma mañana. Quien fuera blanco, aunque fuera catalán, bueno, pues Dios no estuvo generoso y a los guerreros hizo catalanes y negros. Este tipejo sectario a más no poder no tiene límites de ningún tipo, y es por ello que el periodista Luis del Pino abandona el barco para comenzar una nueva etapa profesional, que al parecer ya habría descubierto el de Orihuela del Tremedal. Una noticia, lo digo porque los de Vox estarán excitados, ayer no me ha llamado,
llevamos 15 años juntos. Pero, en fin, Luis del Pino nos mandó una nota, le mandó a Luis Rodríguez diciendo que dejaba sin complejos. Y bueno, y veo ahora que Luis del Pino dice que en Vox le han pedido que qué foto manda para las elecciones europeas. Así que solo me queda pedir, como no, Luis del Pino no ha sido para decirme, oye, Federico, gracias, porque lo he mantenido contra viento y marea, 15 años. Santi, ¿le vas a dar permiso a Luis del Pino para que lo entreviste como candidato de las europeas o no? Absolutamente desternillante, como esta pregunta de su enviada a las ruedas de prensa de Vox, Maite Loureiro. Que es una mala noticia el crecimiento del BNG. No sé si considera al menos buena noticia el hecho de que el BNG, ese crecimiento, no haya sido suficiente para poder gobernar. Gracias. Perdón que me ría, ¿eh? Me parece un poco que me planteé que si no estamos contentos de que el BNG, por supuesto, evidentemente. Tristísimo ver cómo Federico tira su carrera por la borda con tal de mentir sobre Vox y atacar a los dirigentes del Partido Verde. Y es que otro gallo nos cantaría si estos ataques los dirigiera exclusivamente a los infames socialistas, como el ministro de Interior Marlaska, al que ayer en Calatayud, Zaragoza, recibían así. Poco le dicen para lo que se merece este tipejo, que si tuviera dignidad convocaría una rueda de prensa urgente hoy para comunicar su dimisión, por su absoluta dejación de funciones que provocan dramas como el de las 3 denuncias por violación diarias que se dan ya en Cataluña. Cosas que pasan cuando impera la ley de la selva, donde los de siempre roban con absoluta impunidad a un anciano en un supermercado de Rubí, donde otros negacionistas del jamón se convierten en carpinteros martillo en mano, y donde, atención, se dan nociones de psicología islámica para jóvenes de Occidente. Un auténtico plan sin fisuras, como el que también iba a llevar a cabo el FC Barcelona en el día de ayer, publicando un comunicado en su cuenta en árabe con la bandera LGTBI, con el que desde luego iba a conseguir que los de la religión de paz demostraran sus costumbres, su tolerancia y su capacidad de integración, como lo hacía también esta chica. ¿Dónde vives? Mejor comida. Idioma favorito. Idioma con el que te sientas más cómoda. ¿Dónde prefieres ir en invierno? ¿Dónde prefieres ir en verano? Minucias que diría el progre medio, como el podemita Víctor Eggio, que está más centrado en otras cosas. Desocupa es una banda organizada para delinquir. Denuncia al canto la que le va a caer a este tipejo, que escuchará puntualmente la cadena SER todas las mañanas, donde hoy, sorpresivamente, con el gobierno más progresista de la historia, nos informan de lo siguiente. España, el país de la Unión Europea con la tasa de pobreza infantil más alta. ¿Pero no habíamos quedado que el problema era Javier Milei? Que de hecho decían que era imposible hacer el ajuste que nosotros proponíamos. Nosotros dijimos que íbamos a terminar el año 2024 con déficit cero, es decir, con equilibrio financiero. Nosotros creíamos que lo íbamos a lograr, el equilibrio primario en enero y el financiero en marzo. Bueno, lo logramos en un mes, en enero. Chapó por el presidente argentino y chapó por los agricultores que se siguen manifestando contra la malvada Agenda 2030, hoy mismo en Madrid, provocando que el ministro de Agricultura, Luis Planas, huya a Bruselas. Claro que para tapar esto, el sátrapa de la Moncloa siempre tiene a mano su comodín, y a los medios de desinformación como el de Pedro J, para sacarse titulares de la manga como estos. Los españoles somos más bajos por culpa de la guerra civil y la autarquía de Franco, con dos pelotas, como las que le echa también Pedro Sánchez hoy mismo para asegurar que China es un socio fundamental en la lucha contra el clima climático, o las que le echan los progres para considerar a Samantha Hudson referente de algo. ¿Quién mató a Kennedy? No se sabe, ¿no? Yo lo sé. ¿Ah, sí? Sí, pero no te lo voy a poner fácil. Me gusta, ¿vale?, jugar juegos. Oh, wow. Mikel Arteta, el entrenador actual del Arsenal. ¿Y eso es divertido? Es un dato. Objetivamente. Objetivamente hablando, es dato objetivo. Caray, vaya movida. Bueno, ¿sabes que la Tierra no se llama la Tierra? Se llama Sion. Ajá. Al principio de los humanos, en lo más puro, vivieron en el paraíso. Que tiene 7 letras, el paraíso. Sí. Al igual que Pocilga. ¿Crees que tiene algo que ver? Creo que tiene mucho que ver, desde luego. ¿Con qué? Con lo que estás contando. Es un dato objetivo.